van a saber quién es Don Manuel. ¡Tú lo ayudaste! ¡No! ¡Yo no ayudo a Sebastián! ¿Entonces quién fue? ¡Nadie! ¡Nadie de los Barracón! ¡Sebastián siempre hace las cosas solo! ¿Dónde vos, mío? ¡Aquí! ¿Estos trapos? ¡Sí! ¡Vamos, Manuel! ¡El señor Conde! ¡Acaba de llegar el señor Conde! ¿Qué hora se le ocurre llegar? ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, tú! ¡Vamos, tú! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Buenos días, padre. Buenos días, señor Conde. Qué alegría haberlo restablecido. Ah, sí. Dios es generoso, padre. Monsieur Diclé, bonjour. ¿Cómo está le vous? Muy amable. Bien, bien. Ah, señora, mis respetos. Muchas gracias. ¿Y don Manuel? ¡Trabaje, trabaje! Buenos días, señor Conde. Justamente estaba preguntando por usted. Ahora mismo se escapó un negro. Bueno, déjeme llegar, don Manuel, ¿eh? Bien. Monsieur Diclé. Traigo proyectos importantes para discutirlos con usted. Viene cuando guste. Don Manuel, al mediodía lo espero en mi despacho. Bueno. El viaje me ha parecido interminable. Ayer se nos hizo tarde y nos dice que nos cogiera la noche por esos caminos. ¿Cómo andan las cosas por aquí? Y este olor me resulta insoportable. Pero me hace bien, mucho bien. ¿Y su misión, padre? Precaria, señor. Muy difícil resulta hacerles entender la doctrina cristiana a estos negros. Anímese, hombre. Usted muy bien sabe a qué he venido. Y a propósito... No ha tenido dificultad, supongo, para... No, todo está listo, señor Conde. Es una lástima que no todos comprendan el temor a Dios. Estos desenfrenos del mayoral... Bueno, quizá no seamos justos al pensar así, don Manuel. En estos tiempos es difícil timonear esta nave. El mar está revuelto. Si se confiaran un poco más a Dios... Si dedicara más tiempo a la iglesia y menos tiempo a los gallos, al monte, al aguardiente, a las negras. Sin embargo, yo, padre, no encuentro sosiego. Vivo en continua inquietud. Y aunque sea de día, ando como perdido en un laberinto lleno de tinieblas. ¿Dónde encontrar la salida, padre? En Dios, y solamente en Dios. Tapó esta madrugada. Me quiso quitar la fuerza moral delante de toda la votación. Aunque no sé cómo se lo habrán contado. El capellán se queja de que los negros no estuvieron en su totalidad en la iglesia. Hubo que hacer reparaciones de urgencia en el trapiche. Sí, pero es que el domingo no era un domingo cualquiera. Estamos en Semana Santa y el domingo era Domingo de Ramos. El capellán tiene razón. Sí, pero el capellán no tiene que asegurar 11.000 arrobas para este año. Bueno, pero es que hay que respetar la Semana Santa. Hay que cumplir con Dios. Es cierto. Sí, y las 11.000 arrobas, señor Conde. Tendré que redoblar los latigazos. Poner a muchos negros en cepo. ¿Y por qué me dice eso usted a mí?
Eso es asunto suyo, ¿no? Usted es el mayoral. Pero a la iglesia hay que respetarla. Vea usted, excelencia, con esta nueva distribución, con un solo fuego, todas las calderas reciben su intensidad del calórico. ¡Ay! El calórico está bajo. ¡Vamos! ¡Más bagazo! ¡Más candela! Perdón. ¿Bagazo? ¿Y qué tal resulta el bagazo? Bien, además, la necesidad, los bosques están agotados. No, realmente, yo estoy maravillado con sus iniciativas. ¡Mete y oye! Realmente pienso que usted pudo haberse limitado exclusivamente a su trabajo, haciéndolo eficientemente, pero estos nuevos aportes me parecen magníficos. ¿Qué le parece, don Manuel? Bien, me parecen bien. Très bien, monsieur Ducré. Sí. Y yo también tengo planes para la próxima safra. ¿Ah, sí? Sí, quiero cambiar el trapiche por un nuevo modelo. Tres masas horizontales en disposición triangular. ¿Ah? Ya estoy en trámites con una agencia inglesa. Perdón, excelencia, ese momento. ¡Bomba! ¡Sarga! ¡Rápido! ¡Rápido, que ya está a punto! Discúlpeme, excelencia, pero es que no podíamos dejar esta manipulación para después. Estas cosas tienen su momento exacto. En esto está parte del secreto. En todo caso, su técnica. ¿Técnica? No, no lo creo. Se nace o no se nace maestro de azúcar. Es un poder que viene de cuna. Hay que estar preparado por naturaleza para ello. Solo ella nos participa el secreto que toma posesión de todo el cuerpo. Eso parece cosa de hechicería. En la iglesia también hay complicados ritos que pueden tomarse como hechicería, y sin embargo, nada más lejos de eso, ¿no? Esos sacramentos no son hechicería, porque tienen muy claro el fin. ¿Y estos polvos no tienen el claro fin de producir azúcar? Entonces, ¿su secreto está en esas bolsitas? No, excelencia. Aquí, estas sustancias son importantes para la transmutación. El verde inicial del guarapo se transmuta en oscura materia, porque parece que lo destinado a blanco ha de ser primero negro. ¿Y se puede saber cuál es el contenido de esas bolsitas? Nada que no pueda revelarse. ¿Caca de pulpo? ¿Cómo? Mierda de gallina. Aquí es azúcar. Mascabado, quebrado y por último la consagración prístina del blanco. El azúcar ha sido purgada por el fuego. Igual que las almas de los justos en el purgatorio, ¿no, padre? Desdichadamente, no todas las almas se purifican en el purgatorio. Desdichadamente, no todo el guarapo se puede convertir en blanca azúcar. Y a propósito, monsieur Ducré, ¿usted cree que el nuevo trapiche podrá aumentarnos la producción? Sí, no hay duda, el trapiche horizontal terminará por imponerse. Pero un trapiche así necesitará de seguro más caña. No se preocupe, don Gaspar, tendrá más caña. Todavía no se ha inventado otra cosa que los negros para cortarlo. ¿Eh? ¿Qué quiere decir con eso? Que habrá que traer más negros. Si es necesario, traeremos más negros, ¿sí? Y llegará el momento en que habrá más negros que blancos. Ah, no se preocupe, monsieur Ducré. Nosotros aquí sabemos tratar a los negros. ¡Más besos! ¡Ahí se lo tengo!
conde. Ahí lo tiene. A ver si ahora te quedan ganas de escaparte otra vez. Ahí tienes, señor conde. Ahora que te he dado de comer, debes cantar para tu amo. Vamos, vamos. El mundo. El mundo. Me llamaba, señor conde. Sí. Quiero que le envíes un recado al mayoral, don Manuel. Iré yo mismo si usted me lo permite. Los negros del ingenio son un poco brutos y no saben dar recados. Bueno, entonces ve tú mismo y dile que me reúna a toda la dotación. ¿Y yo también, señor conde? No, 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 no. Tú eres mi esclavo, mi sirviente. Muchas gracias. Anda, anda. Vete ya. ¿Y dónde debes reunirlo? Allá en el batey, frente al trapiche. Voy enseguida. ¡Camina, coño! ¡Camina, cabrón! ¡Para tener que te van a hacer lo mismo que hace Batián! ¡Camina! ¡Camina, coño!